En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Valle Inclán, Tirano Banderas, y vamos a incidir en un aspecto que relaciona esta novela de Valle con una obra muy célebre, muy conocida, de Camilo José Cela, que es La familia de Pascual Duarte. No voy a hablar de la obra de Cela, voy a hablar de la obra de Valle, pero sí quiero subrayar un hecho importante, y es que cuando en la historia de la literatura se habla de tremendismo, atribuyendo el tremendismo a la narrativa de Cela, en realidad se está ignorando muchos importantes antecedentes de esta tendencia que ya están dados en literatura anterior a Camilo José Cela y concretamente en Tirano Banderas. Tirano Banderas, como sabemos, es una novela que presenta una serie de personajes que son protagonistas de episodios truculentos, de matanzas, de violencias extremas, de romances de ciegos, de literatura folletinesca, de las denominadas aleluyas que en formato de pareados relataban episodios insólitamente extraordinarios, sobre todo por su violencia. Aquí vamos a ser testigos, los lectores o los espectadores de esta novela o de esta versión teatral de la novela, de un episodio que naturalmente nos sitúa en la genealogía del tremendismo en literatura. Y advierto que la propia nomenclatura tremendismo es bastante cursi, porque en definitiva está haciendo referencia a la percepción de unos hechos que resultan tremendos o extraordinariamente tremendos, como si el tremendismo hubiera comenzado precisamente en la segunda mitad del siglo XX, cuando cualquier episodio histórico anterior es mucho más tremendo de lo que la literatura del siglo XX pueda contar. Esto remite sobre todo al hecho, bastante cursi, por cierto, de que quienes dan nombre a los referentes literarios, al hecho bastante cursi de que quienes hacen historia de la literatura son ellos de por sí bastante cursis, y que cuando la literatura los enfrenta a una situación realmente cruda o realmente violenta, pues se comportan como, como alguien que lleva un susto en una película como Mujercitas. Quiero decir que parece mentira que se les haya ocurrido una denominación tan poco teórico-literaria como puede ser calificar a un espectáculo violento o extremadamente violento de tremendo o de tremendista. Pero, insisto, esto lo único que remite es a la mentalidad cursi de los académicos que históricamente, tradicionalmente, se han dedicado a hacer crítica literaria, historia literaria. Es decir, es gente que sin duda no ha formado nunca parte del protagonismo de un romance de ciegos, para quienes esto no es en absoluto tremendista, sino simplemente cotidiano. Pero, en fin, al margen de la cursilería que pueda haber caracterizado históricamente a los historiadores de la literatura o los críticos de la literatura, que siempre se han relacionado con la literatura a través de las palabras y nunca a través de los hechos, pues estos hechos, evidentemente, requieren posiblemente un tratamiento bastante diferente. Pero eso ya no es competencia de la cursilería historiografiadora de la literatura, sino de sus críticos, precisamente. Aquí, en esta serie de episodios que vamos a examinar en esta novela de Tirano Banderas, nos encontramos con un personaje que es enormemente representativo de lo que aquí va a ocurrir, que se llama Zacarías el Cruzado. Se llama Cruzado simplemente porque tiene un conjunto bastante sobresaliente de cicatrices y de chirlos en la cara, pero uno de ellos especialmente sobresaliente, que le cruza la cara entera, de ahí que lo llamen Zacarías el Cruzado. Y este individuo vive en una especie de pecinal, en una especie de charca. Lo de pecinal es importante por lo que va a ocurrir. En una especie de charca, en una especie casi de acuíferos, relativamente lejos de la jurisdicción de la tiranía de Banderas, y a él acude el coronel Diomiciano de la Gándara cuando cambia de bando, cuando pasa de un bando a otro. Bien, hasta aquí los hechos, hasta aquí, digamos, las características. Pero leamos la prosa de Valle Inclán, ¿no? Zacarías San José, que es como se llama este señor,
a causa de un chirlo que le rajaba la cara, era más conocido por Zacarías el Cruzado. Tenía el chozo en un vasto charcal de juncos y médanos, allí donde dicen campo del Perulero. En los bordes cenagosos picoteaban grandes cuervos, auras en los llanos andinos y zopilotes en el seno de México. El zopilote es un ave que, como el propio narrador dice aquí, de una manera relativamente ficticia, auras en los llanos andinos y grandes cuervos, y zopilotes en el seno de México, pues va a ser un ave de mal agüero. Y de hecho, más adelante, poco antes de que ese fugado de las huestes de Banderas, perseguido ya por Banderas, por el tirano Banderas, acuda a, no diré la mansión de Zacarías, pero sí el hogar de Zacarías, el Cruzado, hay una serie de presagios que inducen a acontecimientos funestos. El Cruzado no estaba libre de recelos. Aquel zopilote que se había metido en el techado, azotándole con negro aleteo, era un mal presagio. Otro signo funesto, las pinturas vertidas, el amarillo que presupone hieles y el negro que es cárcel cuando no llama muerte, juntaban sus regueros. Es decir, que determinados hechos se interpretan como presagios, como, en fin, prodigios, ¿no? Algo que está en lugar de lo que se dice, el prodictum, algo que augura una desgracia, un infortunio. No porque Valle-Inclán crea en la magia, ni porque Zacarías el Cruzado crea tampoco en la magia, aunque seguramente el personaje estaría más próximo a la superstición que el propio Valle, probablemente. Pero esto no significa que Valle crea en la magia. Creer en la magia es simplemente creer en el poder de las palabras, pero no en absoluto en considerar que las palabras surten efecto, ¿no? Es decir, las palabras no surten efectos mágicos, surten efectos, vamos a dejarlo así, ¿eh? Surten efectos que, bueno, ya la filosofía del lenguaje analítico los había estudiado. Los actos locutivos y locutivos hiperlocutivos, es decir, qué es lo que decimos, qué es lo que conseguimos cuando decimos algo y cuáles son las consecuencias de aquello que tiene, las consecuencias que tiene aquello que decimos, ¿no? Al margen de aquellas intenciones que nosotros teníamos. Bien, el caso es que esta tendencia a utilizar en la literatura los presagios no tiene tanto el objetivo de legitimar la magia, cosa que en la ficción no es posible, cuanto de enriquecer, por decirlo de alguna manera, los componentes literarios con una función muy propia de la literatura, que es la prolepsis, es decir, anteceder determinados hechos. Es decir, aquí va a acontecer una tragedia, aquí va a ocurrir algo feo, algo malo, ¿eh? Algo particularmente violento, porque el contexto solo se presta a esto. Les expongo datos del argumento por si no han leído la novela para que estén al corriente de ello. Cuando Domiciano de la Gándara, el miliciano, mano derecha de Tirano Banderas, se fuga, para contar con el apoyo de Zacarías el Cruzado, le entrega una pequeña joya, una pequeña alhaja a su mujer, a la mujer de Zacarías, que recibe el nombre de tumbaga. Una tumbaga es una pequeña sortija, o de un extraordinario valor, pero bueno, una sortija. El caso es que esta señora acude a un prestamista para vender la sortija o alquilarla o, en fin, prestarla y obtener algún dinero por ella. Y aquí, en el prestamista, nos encontramos de nuevo con una de las páginas más sórdidas de la novela, con una de las páginas más negro-legendarias de la novela, más... en Valle-Inclán todo es tremendo. O sea, todo es absolutamente tremendo. Por lo tanto, que nadie se sorprenda cuando lee La familia de Pascual Duarte, de lo que hace Pascual Duarte con su madre, con sus hermanos, con su familia, con el resto de la gente a la que conoce, porque vamos a ver, es que parece que somos vírgenes cuando llegamos a leer a Camilo José Cela, es que no conocemos la literatura anterior. Vamos, ni los más ingenuos del mundo pueden ignorar lo que ha sido, ya empezando por la Ilíada, o es que lo que ocurre en la Ilíada no es tremendo, realmente, ¿no? Pero claro, le ocurría a figuras extraordinarias, a figuras divinas, a figuras insólitamente superhumanas, y esto pues ocurre
a figuras extraordinariamente degradadas en condiciones de vida. Bien, estamos en una tienda de empeños, va a empeñar la tumbaga, la sortija. ¿Y el prestamista, quién es este prestamista? Pues este prestamista es un paisano mío, es un asturiano. Y verán ustedes lo que se dice aquí, no de los asturianos, sino de este prestamista. Tomó el prestamista un cartapacio del estante y se puso a ojearlo, ojearlo con H, pasar las hojas. Era un viejales maligno. No todos los asturianos son así. Estamos hablando de un personaje de ficción, de un prestamista, que además aquí no está en función de asturiano, sino en función de gachupín, con ribetes de judío. Es decir, la leyenda negra anglosajona había inoculado, digamos, para mostrar una imagen negativa negra de España, algo que entonces, en los siglos XVI, XVII y XVIII, estaba muy mal visto, y es la mezcla de razas. Se consideraba que los habitantes de la península ibérica eran una raza degenerada de seres humanos porque habían mezclado su sangre con judíos, con árabes y con otros pueblos. De tal manera que el propio Erasmo, cuando rechaza venir a España, piensa ante todo en la mezcla con los judíos, es decir, la sangre judía que tienen los españoles, los peninsulares. Naturalmente, un prestamista es un usurero, es un hombre que sonríe con hieles judías, etc., lo dice el propio texto. Quiero decirse, con todos estos rasgos, que la acumulación de aspectos negativos, negrolegendarios, decididamente intencionados para degradar a alguien, no se detienen realmente ante nada. Es decir, cuando Valle Inclán escribe esta novela, lo políticamente correcto es lo que está escrito en la novela. Hoy que tenemos que interpretar esta novela en un contexto histórico, social y político muy diferente al de Valle Inclán, lo políticamente correcto es lo contrario a lo que se sostiene en esta novela. Pero, claro, o prohibimos la literatura, cosa que es posible, entonces cuando no se pueda explicar esta novela, pues no la explicaremos oficialmente, pero entre tanto estamos obligados a hacerlo. Estamos obligados a hacerlo. El prestamista actúa de la manera siguiente, cito a Valle Inclán: tomó un cartapacio del estante y se puso a ojearlo. Era un viejales maligno que al hablar entreveraba insidias y mieles con falsedades y reservas. Es decir, recuerden aquel personaje de Doña Lupita que también tenía las mieles y la lisonja y la sonrisa y los ojos oblicuos de la serpiente sabia. Pues este forma parte de un conjunto semejante de individuos. Había salido mocín de su tierra. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez la palabra mocín. Esto en Asturias es muy común, es un asturianismo. Mocín es chavalín, joven, muy jovencito. Lo que aquí en Galicia podrían llamar una raparija, por ejemplo, o un raparijo, es decir, es alguien muy jovencito. Mocín, chavalín. Había salido mocín de su tierra y al rejo nativo, el rejo nativo son los modales nativos, el garbo nativo, lo que dirían aquí el xeito nativo, ¿no? Los modales nativos, el garbo nativo. Al rejo nativo juntaba las suspicacias de su arte. Arte es la capacidad, industria o virtud para hacer una cosa, no capacidad artesanal, sino, digamos, la destreza para hacer algo. En este caso, el arte del prestamista, ¿no? Y la dulzaina criolla de los mameyes. Mameyes, un mamey es un árbol de fruta muy dulce. O sea, que imagínense con quién, la dulzaina criolla de los mameyes. O sea, que este era un amasijo de mezcolanzas de lo más sutil. Levantó la cabeza y volvió a ponerse en la frente los espejuelos. Y le dice a la señora que viene a empeñar la prenda, la tumbaga, le dice: el coronel Gandarita pignoró este solitario el pasado agosto, lo retiró el 7 de octubre, te daré 5 soles. Es decir, llevaba en su libro de registros el historial de las piezas empeñadas. De tal manera que, claro, la pregunta es, ¿cómo consigue esta señora esa prenda, verdad? Esa pequeña alhaja.
Y ella le dice que, claro, que 5 soles es muy poco dinero, que es mucho más, ¿no? Y entonces le responde ella, le dice a él, no desmentís el ser gachupín, es decir, el ser un español mal nacido, judío, avaro, etcétera. O sea, te comportas como lo que eres, un español, ¿no? Y él le dice, a mucha honra, un gachupín no ampara un robo. Es decir, supone que ella robó esa joya a su legítimo dueño. Nada de eso es así, pero en fin. Y, bueno, finalmente le da los 5 soles, etc. Vale, y se queda con la prenda. Y finalmente, fíjense, sonrió el gachupín con hieles judaicas. O sea, nótese la glosa con la que el narrador de Tirano Banderas califica el comportamiento del prestamista. Sonrió el gachupín con hieles judaicas. Es decir, se junta, bueno, pues el antisemitismo con el antiespañolismo, escrito en español y en una novela hispanoamericana. Es decir, las contradicciones son explícitas, ya hemos hablado de esto. Es decir, la cuestión es, esto es un desastre del cual yo, Valle Inclán, no formo parte, pero lo retrato potenciando todos los aspectos desastrosos. Digo, bueno, pues flaco favor haces a tus descendientes, pero tú verás. ¿Por qué no haces lo mismo con la tradición anglosajona? Porque en Estados Unidos tendrías mucho que contar, ¿eh? O tras la Primera Guerra Mundial con Alemania, o tras los ideales de la Revolución Francesa, que proclamaron la libertad cortando cabezas en la hoy Plaza de la Concordia, entonces Plaza de la Revolución. Pero no, critican lo que conocen y lo que conocen es lo propio. Y bueno, tras ciertos reproches, fíjense en los diálogos que mantiene, le dicen, no sea usted de su tierra, señor Peredita, porque el prestamista, que es, su tierra aquí no es Asturias, es España, no sea usted de su tierra, señor Peredita, y le dice el otro, para mentar a mi tierra, límpiate la lengua contra un cardo. O sea, y luego añade, no amolarla, hijita, que si no andáis con plumas, se lo debéis a España. Bueno, estas sandeces propias de personas que no han asimilado pues lo que son, españoles en un caso, hispanoamericanos en otro, y que en definitiva engendra discordia entre los miembros de una misma comunidad, pues es algo en lo que por desgracia todavía vive mucha gente, pero que no tiene ningún sentido perpetuar. Claro, es como los miembros de una misma familia que se llevan mal y están todo el día tirándose los trastos a la cabeza o insultándose. Esto es absurdo, no tiene ningún sentido. Y la novela precisamente no solo objetiva estos comportamientos, sino que incluso los potencia. Y el desenlace termina con que este judío gachupín nos crucifica. Nótese el cómo se apela precisamente a una muerte que no es judía en absoluto, sino romana, atribuyendo, digamos, esta terrible agresión a un judío gachupín, es decir, a un judío español, o a un español que se comporta como un judío en el peor sentido de la palabra desde el punto de vista de la presión económica que está ejerciendo sobre otras personas, ¿no? Es decir, a que aquí se junta naturalmente lo negro legendario con una actitud que envuelve a lo español de un antisemitismo que no se disimula, que no se disimula. Claro, hoy día resultaría muy difícil escribir una novela de estas características, porque, insisto, lo políticamente correcto no lo permitiría. De hecho, esta novela tiene pasajes homófobos muy fuertes, muy intensos, que hoy día serían, bueno, son absolutamente intolerables y ningún novelista lo haría. Pero lo políticamente correcto es una tendencia que comienza a imponerse sobre todo desde el siglo XVIII en adelante y de la mano del pensamiento anglosajón, del pensamiento protestante, ¿eh? Porque piensen que, por ejemplo, una novela como La Lozana Andaluza, que es la historia de una prostituta, la escribe un cura. ¿Qué cura podría escribir hoy la historia de una prostituta? Claro, estaría completamente fuera de lugar esto, ¿no? La Lozana Andaluza, una obra de 1527,
7 aproximadamente, tras el saqueo de Roma, la historia precisamente de una prostituta de muy largo recorrido, nacida en Córdoba, curiosamente, cordobesa. Hoy día ningún eclesiástico, ningún cura puede escribir esto. Eso es completamente imposible. ¿Por qué? Pues porque lo políticamente correcto, ya impuesto en la clerecía desde la Reforma Luterana, no lo permite. De hecho, los problemas sexuales llegan con el protestantismo. Antes del protestantismo no hay problemas sexuales. El católico no tiene problemas sexuales, para nada. El católico peca todas las noches y se arrepiente, se confiesa todos los días y no tiene problemas sexuales. El protestantismo sí, comienzan con Lutero. El caso es que el empeñista colgó el rebenque de un clavo, pasó una escobilla por los cartapacios comerciales y se dispuso al goce efusivo del periodiquín. Este ya es de nuevo un diminutivo muy asturiano. Piensen que ustedes dirían el periodiquiño, por ejemplo, como dicen el marisquiño, ¿no? Pues el periodiquín, esto es un deje muy asturiano, el periodiquín que le mandaban de su villa asturiana, el eco avilesino, es decir, era de Avilés este prestamista, asturiano de Avilés, el eco avilesino, colmaba todas las ternuras patrióticas del honrado gachupín, esto ya son términos del narrador. Las noticias de muertes, bodas y bautizos le recordaban de los chigres con músicas de acordeón. No sé si ustedes utilizan aquí la palabra chigre. No sé si conocen esta palabra. Los chigres suelen ser bares un tanto cutres, que me perdonen si alguien piensa diferente respecto a los chigres, pero son bares un poco rústicos, vamos a decirlo así. Rústicos, castizos, enchebres, tanto urbanos como rurales, donde, sobre todo con un componente rural, rústico, vamos a decirlo así, donde la gente, bueno, pues se agrupa y hace sus vidas sociales, vamos a decirlo de este modo. Le recordaban los chigres con músicas de acordeón, de los velorios con ronda de anisete y castañas, los edictos judiciales donde los predios rústicos son descritos con linderos y sembradura, le embelesaban dándole una sugestión de húmedo paisaje, arcoíris, lluvias de invierno, sol en claras, quiebras de montes y verdes mares. Bien, toda una descripción para el turismo, ¿no? Asturias, arcoíris, lluvias de invierno, sol en claras, quiebras de montes y verdes mares. Paraíso natural, podríamos añadir. Bien, del que procede precisamente un figurón como este el señor Peredita, que tiene una tienda de empeños que va a desencadenar una terrible tragedia. Pero nótese cómo cualquier hecho, protagonizado prácticamente por cualquier tipo de personaje, funcionalmente hablando, remite a una serie de tradiciones como son el antisemitismo y el antiespañolismo que siguen perdurando a través del tiempo de forma extraordinariamente gratuita en muchísimos aspectos. Porque este episodio del empeñista va a generar una tragedia. En un momento dado el empeñista teme por su seguridad porque, claro, al haber aceptado en préstamo una joya que resulta que pertenece a un individuo que ahora públicamente está bajo orden de búsqueda y captura, pues se acobarda y acudirá a las autoridades para denunciar este hecho. Y lo hace, denuncia el hecho en las autoridades y las autoridades buscan a la persona que empeñó la pieza, porque naturalmente tuvo que tener algún tipo de relación con este fugado, con este coronel fugado, y la detienen. Esta señora tiene un niño y el niño pues queda solo en el pecinal, porque Zacarías ha huido también con el coronel fugado para, digamos, gestionar la rebelión contra Tirano Banderas. La madre es detenida y el niño se queda solo, un niño pequeñito. Pero claro, cuando tiene que entregar la joya, la tumbaga, ante las autoridades, el prestamista lamenta enormemente tener que desprenderse de la joya, porque por poco que valga, la ratería de este hombre es extraordinaria, es insólita. Y entonces tiene un sobrino que también es así asturiano, como él. Entonces el sobrino se llama Melquíades, y le dice: Melquíades adormilaba una sonrisa astuta de pueblerino asturiano. O sea, fíjense ustedes si hoy día se puede decir esto
ante alguien, ¿no? Una sonrisa astuta de pueblerino asturiano. Esto sería intolerable hoy día. Imagínense ustedes que alguien escriba una novela que albergaba una sonrisa astuta de pueblerino gallego. Esto a ustedes no les gustaría. Una sonrisa astuta de pueblerino asturiano. Bueno, era para decirle, ¿cuál es la sonrisa astuta de pueblerino asturiano? ¿No? Recuerdo que en cierta ocasión Camilo José Cela escribió un cuento o hizo unas declaraciones donde un personaje de ficción decía que si la Virgen de Covadonga era pequeñina y galana, pues que se foda. Y esto sentó muy mal, naturalmente, entre unos y otros y dio lugar a muchas polémicas. Claro, Cela, creo recordar, advirtió, entre otras cosas, que él no había dicho eso, lo había dicho un personaje de ficción. Es cierto, claro, si vamos a la teoría de la literatura, pericialmente diría que el autor implícito no es responsable de lo que digan los personajes de ficción. Pero bueno, una cosa es lo que diga pericialmente la teoría de la literatura y otra cosa es lo que piensa la gente que ha oído esto. Entonces, Melquíades adormilaba una sonrisa astuta de pueblerino asturiano. Esto podemos decir, no lo dice Valle Inclán, lo dice el narrador de Tirano Banderas, o lo dice, dirían los estructuralistas del New Criticism, el autor implícito, diría Wayne Booth, ¿no? O el autor implicado, todas estas retóricas y poéticas que tiene la teoría de la literatura. El caso es que al formular la denuncia, dice el sobrino del tío, se puede acompañar una alhajita de menos tasa. Es decir, en lugar de presentar la joya más valiosa, puede presentar una joya menos valiosa. El honrado gachupín, dice el narrador, se quedó mirando al sobrino. Súbita y consoladora luz iluminaba el alma del viejales. Una alhajita de menos tasa. Y es lo que va a hacer. Es decir, presenta una denuncia, pero no expone la joya más cara, sino que presenta un simulacro, por así decir. Entre tanto, la conjura va creciendo contra Tirano Banderas y nótese cómo la imagen del guerrillero, la imagen del miliciano hispanoamericano, la imagen del guerrillero hispanoamericano, que apenas ha cambiado a lo largo del siglo XX de lo que podría haber sido la figura del libertador o del guerrillero que busca en nombre de la libertad, naturalmente todo se hace en nombre de la libertad en estos tiempos. En estos tiempos es desde 1789 hasta hoy. Todo se hace en nombre de la libertad, pues lleva la violencia a todas partes, porque claro, la libertad durante mucho tiempo se suponía que solo se podía imponer de forma violenta. Yo no voy a entrar a decir cómo se impone la libertad, porque explicamos literatura, no resolvemos los problemas del cosmos. No sé cómo se impone la libertad en química, no sé cómo se impone la libertad en música, no sé cómo se impone la libertad en física cuántica, no lo sé. Entonces, lo que sí sé es que la imagen del miliciano, del guerrillero libertador que se presenta en esta novela es alguien que tan pronto está en un bando como en el bando contrario, porque no tienen criterios. El criterio simplemente es ejercer la violencia en un determinado contexto, naturalmente contra otra facción, contra otro grupo. Y el coronel Fugado, Domiciano de la Gándara, llamado el coronelito de la Gándara, hace amistades, hace relaciones con otras figuras que se oponen a Banderas, al tirano Banderas, y mantienen este diálogo. Se lo voy a leer porque vamos a citarlo primero y vamos a examinarlo después. Habla con Filomeno Cuevas. Filomeno Cuevas es uno de los personajes que aparece en las secuencias iniciales de la novela cuando están pasando revista a la tropa y se prepara el asalto a la fortaleza del tirano. A partir de ese momento la novela se retrotrae analépticamente hacia el pasado y va recuperando lo que los ingleses llaman un flashback, una vuelta atrás, y va recuperando todos estos hechos en los que ahora estamos. Pero les pone, el coronel Fugado les pone a Filomeno Cuevas lo siguiente: Merito se la ha puesto en la calva. Merito quiere decir ahora mismo, ahorita. Tronarme al chingado Banderas, es el objetivo.
Albur pelón y naipe contrario, mi amigo que dicen los santos padres. Más bruja que un roto huyente de la tiranía me tienes aquí, hermano. Filomeno, me voy al campo insurrecto a luchar por la redención del país. Y tu ayuda vengo buscando, pues tampoco eres afecto a este oprobio de santos banderas. ¿Quieres darme tu ayuda? Es decir, se cambia de bando, se pasa al bando contra el que ha estado luchando hasta ese momento. Es como cuando alguien que pertenece a un grupo social, político, ideológico, cambia de grupo social, político, ideológico para seguir luchando por los intereses del país. No, no sé si me entienden lo que quiero decir, ¿no? Es cuando alguien está en un grupo y cambia de grupo, ¿verdad? Bien. Vale. El ranchero clavaba la aguda mirada endrina en el coronelito de la Gándara, es decir, lo miraba sorprendente y salta. Te ves como mereces, le responde. El oprobio que ahora condenas dura 15 años, es decir, llevas 15 años trabajando para el que ahora consideras enemigo tuyo. ¿Qué has hecho en todo ese tiempo? La patria nunca te acordó cuando estabas en la gracia de santos banderas, y muy posible que tampoco te acuerde ahora y que vengas echado para sacarme una confidencia. Tirano Banderas os hace a todos espías. Es decir, que incluso ni siquiera se fía de él, porque puede considerar que se trata de una farsa, de un engaño, porque ¿cómo te puedes fiar de alguien que cambia de bando? Y sin embargo, los cambios de bando en la historia de las relaciones humanas son infinitos. Lo que sorprende es que, a pesar de la delación pública, a pesar del descubrimiento de esa deslegitimación humana por parte del que cambia de bando, el cambio de bando se siga produciendo de manera sorprendente, incluso en las democracias más avanzadas. Pero eso sí, todo en nombre de los intereses del país. Bien, se habla constantemente del honrado gachupín, los rasgos antilegendarios, antinegro, antiespañoles, propios de una negroleyenda, de una leyenda negra en esta novela, insisto, son galopantes, son absolutamente galopantes. De hecho, se podría examinar los rasgos negrolegendarios de Tirano Banderas y resultaría inagotable, resultaría realmente inagotable. Todos ellos fundados en disposiciones ficticias y en concepciones extraordinariamente ficticias de la realidad a la que se refiere. Vamos ahora al capítulo titulado La Mangana. Yo no sé si ustedes saben lo que es una mangana. No creo que la hayan practicado nunca. La mangana consiste en hacer con una cuerda un lazo y, moviéndola con arte, con destreza, con habilidad, enlazar el cuello de una, el cuello, en fin, una res. Una res o el cuello de un caballo para domarlo o para los efectos que estime oportuno el que ejecuta la mangana. Yo les voy ahora a leer el fragmento que, a mi juicio, constituye el antecedente fundamental de lo que la cursilería de la historiografía literaria ha denominado el tremendismo a propósito de la novela de Cela. ¿No? A propósito de la novela de Cela. Zacarías el Cruzado, luego de atracar el esquife en una maraña de bejucos, se alzó sobre la barca, avizorando el chozo. La llanura de esteros y médanos, cruzada de acequias y aleteos de aves acuáticas, dilatábase con encendidas manchas de toros y caballadas entre prados y cañerlas. La cúpula del cielo recogía los ecos de la vida campañera en su vasto y sonoro silencio. En la turquesa del día orfenoaban su gruñido los marranos, los cerdos. Lloraba un perro muy lastimero. Zacarías, sobresaltado, le llamó con un silbido. Acudió el perro zozobrante. Bebiendo los vientos, sacudió con humana congoja. Levantado de mano sobre el pecho del indio, hociquea lastimero y le prende del camisote, sacándole fuera del esquife. El cruzado monta el pistolón y camina con sombrío recelo. Pasa ante el chozo abierto y mudo, penetra en la ciénaga. El perro le insta, sacudidas las orejas, el hocico al viento, con desolado tumulto, estremecida la pelambre, lastimero el resuello. Zacarías le va en seguimiento. Gruñen los marranos en el cenagal. Se asustan las gallinas al amparo del maguey culebrón.
El negro vuelo de zopilotes que abate las alas sobre la pecina se remonta asaltado del perro. Zacarías llega, horrorizado y torvo, levanta un despojo sangriento. Era cuanto encontraba de su chamaco. Chamaco es el niño pequeño. Levanta un despojo sangriento. Los cerdos habían devorado la cara y las manos del niño. Los zopilotes le habían sacado el corazón del pecho. El indio se volvió al chozo. Encerró en su saco aquellos restos y con ellos a los pies, sentado a la puerta, se puso a cavilar. De tan inquieto, las moscas le cubrían y los lagartos tomaban el sol a su vera. Bien, si hay un episodio más tremendo que este, por utilizar esa nomenclatura, es decir, más violento, más extremadamente violento que este, en la literatura española, que me digan cuál es. No digo que no lo haya, porque episodios violentos, por desgracia, en la vida humana y en la construcción literaria sobran por todas partes, sobre todo en la vida humana. Pero este es uno de los más violentos con los que nadie pueda encontrarse. Por lo tanto, el hecho de que un cerdo le devore las orejas al hermano menor de Pascual Duarte es un chiste al lado de esta monstruosidad, ¿no? Nótese cómo la convivencia convivencia degradada entre el ser humano y el animal llega también a unos extremos realmente inauditos. Llega a unos extremos realmente inauditos en un contexto de violencia feroz, de violencia extrema. El caso es que a partir de aquí, naturalmente, este personaje encuentra la nota del prestamista que a cambio de la sortija le dio a su mujer y decide ir a buscar al prestamista y hacerle la mangana. Lo coge, lo amarra, lo arrastra y el avilesino queda deshecho. De hecho, se le planta en la tienda de empeños, y dice, este asunto lo ultimamos luego, luego. Patroncito, le dice Zacarías el Cruzado. Ustedes imagínense encontrarse con Zacarías el Cruzado, que tiene la cara cruzada de chirlos, le entra a caballo en la tienda con una imagen muy expresionista, porque la sombra le da en la mitad superior del cuerpo, de manera que es como si fuera un caballo parlante, porque al jinete no se le aprecia en una imagen muy cubista, en una imagen plásticamente muy cubista de lo que sería esta secuencia, muy, muy expresionista a la vez. Este asunto lo ultimamos luego, luego. Patroncito, habéis denunciado a la chinita y vamos a explicarnos. La chinita es la mujer de Zacarías, el Cruzado. Y esta conversación la tiene el prestamista al otro lado del mostrador y Zacarías el Cruzado sobre su caballo, dentro de la tienda de empeños, frente al prestamista y en penumbra la mitad superior del caballo, incluido totalmente el jinete. Insisto, en una visión muy, muy propia del arte cubista y muy propia de la visión expresionista. Vuelve cuando estés menos briago, es decir, menos borracho, le dice el prestamista. Patroncito, somos mortales y a lo peor tenés la vida menos segura que la luz de ese candil. Patroncito, ¿quién ha puesto a la chinita en galera? Es decir, en la cárcel. ¿No habéis visto el ranchito vacío? Ya lo veréis. ¿No habéis abierto el saco? Ándele, señor Peredita, no se dilate. Le pone el saco donde están los restos sanguinolientos de su niño pequeño comido por los cerdos. Tendrá que ser, pues eres un alcohólico obstinado. El honrado gachupín comenzó a desatar el saco. Tenía el viejales un gesto indiferente. A la verdad, no le importaba que fuese chivo o marrano lo que guardase. Se trasmudó con una espantada al descubrir la yerta y mordida cabeza del niño. Quiere decir que se reitera de nuevo la imagen horrible. Un crimen, ¿me buscas para la encubierta? Vete y no me traigas mal tercio. Vete, no diré nada, sochingado, no me comprometas. ¿Qué puedes ofrecerme? Un puñado de plata, sochingado. Un hombre de mi posición no se compromete por un puñado de plata. Habló Zacarías, remansada la voz, en abismos de cólera. Es decir, en silencios coléricos, en silencios de intensa cólera. Ese cuerpo es el de mi chamaco. La denuncia cabrona le puso a la mamasita en la galera. Me lo han dejado solo para que se lo comiesen los chanchos que son los cerdos.
Es absurdo que me vengas a mí con esa factura de cargos. Un espectáculo horrible, una desgracia. Quintín Pereda es ajeno a ese resultado. Ese es el nombre del avilesino, Quintín Pereda. Te devolveré la tumbaguita. No hago cuenta de los bolivianos. Quiere decirse que te beneficias con mi plata. Recoge estos restos, dale sepultura. Comprendo que bebiendo hayas buscado consolarte. Vete. La tumbaguita pasas mañana a recogerla. Dale sepultura sagrada a esos restos. Don Quintinito, cabrón, vas vos a acompañarme. El cruzado, con súbita violencia, rebota la montura y el lazo de la reata cae sobre el cuello del espantado gachupín. ¿Sí? Le tira la mangana. Que se desbarata abriendo los brazos. Nótese la imagen ya esperpéntica, en aspas, muy frecuente en toda la literatura de Valle Inclán. O sea, la imagen ya es de la cinematografía del esperpento. Fue un dislocarse atorbellinado de las figuras, al revolverse del guaco. Un desgarre simultáneo. Zacarías, en alborotada corbeta, atropella y se mete por la calle llevándose a rastras el cuerpo del gachupín. Los tregan las cerraduras y trompica el pelele, ahorcado al extremo de la reata. El jinete, tendido sobre el borrén, con las espuelas en los ijares del caballo, sentía en la tensa reata el tirón del cuerpo que rebotaba en los guijarros. Y consuela su estoica tristeza indiana, Zacarías el cruzado. Casi esto tiene la estructura de un romance de ciego. Es decir, cuando los ciegos en antaño, en las fiestas o en las ferias, podían recitar esos romances también en el formato de las aleluyas, ¿no? En estructuras de versos pareados. Esto es también muy propio de la literatura folletinesca. Pero ya en un determinado contexto histórico, a este tipo de acontecimientos se les tipifica, se les califica de tremendistas. Sea como fuere, la imagen muy expresionista, muy cubista, muy cinematográfica, tremendamente violenta, reinterpretable desde el tremendismo celiano, tiene su origen en una novela como Tirano Banderas. Quiero decir que los antecedentes del tremendismo son muy anteriores a Cela, y están indudablemente en esta novela. Para no cargar las tintas más, ya vamos a dejarlo aquí, y en la sesión próxima continuaremos hablando de la visión expresionista y también esperpéntica del penal de Santa Mónica, de las mazmorras y de las cárceles, casi también diríamos míticas y negrolegendarias, de Tirano Banderas. Pero de eso hablaremos en el próximo capítulo.